El presidente de las seis federaciones del trópico, Evo Morales, el día de hoy compartió un almuerzo pues con los árbitros, ¿ah?, de este torneo, pues de este campeonato sudamericano de la Copa de Evo. Evo mencionó que los árbitros pues son muy importantes, sin árbitros no habría torneo. Y también ha dicho pues que hoy los árbitros están ganando experiencia. Evo Morales también mencionó pues que agradeció primeramente a los árbitros por este apoyo y el trabajo que viene realizando. También los árbitros ha dicho claramente, Evo es el único presidente que se acuerda del deporte. Es mi agradecimiento a nombre de todos y de cada uno de los árbitros. Pues gracias. Bueno, muchas gracias, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Primero al campeonato. Hace un momento comentaba, es nuestra experiencia. La ventaja que tiene la región del Trópico Cochabambino es que estamos unidos. El Trópico de Cochabamba está compuesto por tres provincias, provincia de Chapare, Tiraque y provincia de Carrasco. Y Trópico de Cochabamba es la síntesis de la pobreza de Bolivia. En el pasado se vinieron por factores económicos, como yo, por ejemplo. En Orinoca, altiplano boliviano, si hay sequía o hay helada, no hay comida todo el año. Obligado a migrar al interior del país y por esa situación, en el año 1980, llegué al sindicato San Francisco en marzo, con 29 años después de hacer el cuartel. Y que hay, yo vine acá a sobrevivir. 88 me nombran como dirigente, bueno, como dirigente defendernos, pelear con las reivindicaciones sociales. Nos hemos propuesto también cambios estructurales para el poder Bolivia, no solamente para la zona del Trópico. Eso nos llevó a la presidencia. Y yo siempre digo llegar a la presidencia sin formación académica. A mí me hace tan importante la parte de valores. A mí me llevó a la presidencia la verdad y la honestidad. Cuando vuelvo acá, haciendo deporte, me encanta el deporte. Mi primer cargo en el sindicato es la Secretaría de Deportes, el año 1981. De ahí hasta subiendo hasta presidencia. Entonces, ahora que retorno, estamos en deporte, yo digo, a veces no pueda jugar como antes, entonces por lo menos haremos jugar pues a los menores, a nuestros menores. Eso se debe de campeonato, tenemos interfederaciones. Y nos damos cuenta, nos falta muchísimo en divisiones menores, esa es la realidad que tiene el fútbol boliviano. Aunque nos ha ido mal en Trópico, pero en fútbol femenino estamos bien. Este año hemos sido campeones sub-14, sub-16, mujeres, ha ido para Paraguay, hay fútbol femenino, Argentina, ahora estamos preparándonos, queremos llevar nuestro equipo de fútbol masculino a ver cómo llegar a la Liga del Fútbol, nuestra relación que tenemos. Ahí estamos un poco intentando. Finalmente, compañeros, hermanos, muchas gracias por acompañándonos a ver esta clase de eventos. Queremos reconocer su trabajo, su esfuerzo. Sin árbitros no es partido, sino va a ser. Por eso hace un momento preguntaba, ¿no?, cómo podemos ir mejorando, no solamente mejorar el fútbol, sino la parte del arbitraje, mejorar la parte técnica. Ahí yo veo otro vacío. Será vacío por culpa del Estado, hay que planificar eso. Es nuestra debilidad como sector. Si en el futuro pensar cómo de acá a poco tiempo vamos a tener medallas en las mundiales. Y tener algún plan para eso, no dejemos de soñar. Soñando se nos consigue. Nuevamente, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó el pescado, muy bien. Más información a esta hora de la tarde. Nos encontramos con el responsable de árbitros a esta hora del día, quien bueno acaba de compartir un almuerzo con el expresidente del país, nuestro hermano Evo Morales, actual presidente nacional del MAS y PCP. ¿Cómo se sienten? Hace un momento lo hemos escuchado expresar algunas palabras indicando que es uno de los mandatarios que se ha preocupado más por el deporte. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué opinan de del desarrollo del Campeonato Sudamericano Copa Evo 2022? Adelante. Bueno, lo que yo podría manifestar es que, bueno, nosotros estamos encargados de dirigir este campeonato y, bueno, se puede ver
especialmente es una gran oportunidad para los árbitros para que puedan ir ganando experiencia, más que todo con equipos internacionales. Si bien no es una cosa oficial, pero para los árbitros nos interesa. ¿Por qué? Porque, como le decía, van ganando experiencia en su trabajo referido. ¿Cómo han visto los muchachos? ¿Cómo se están desenvolviendo? ¿Qué les ha parecido el clima? ¿Cómo los ha recibido la gente del Trópico de Cochabamba hasta el momento? Bueno, como siempre, el Trópico hasta el momento nos ha recibido muy bien. Nos encontramos bien y lo importante es que tenemos que seguir trabajando para el desarrollo de este campeonato. ¿Qué opina usted del papel importante que ha jugado el hermano Evo Morales Saima en la realización de este campeonato sudamericano? Bueno, como quiera que yo vuelva a decir de que es uno de los pocos presidentes que se ha interesado por el fútbol, ¿entiendes? Y bueno, y si ha organizado este campeonato, es bueno, tengo entendido que le gusta, pero también aquí, bueno, un partido no se puede desarrollar sin árbitro. Yo creo que lo importante es que los árbitros vienen a tener una experiencia más que todo porque son con equipos internacionales, y eso es lo que falta a los árbitros, tener un roce internacional, así sea en este campeonato sub-15 o sub-17. Lo importante es que los árbitros tengan esta oportunidad. ¿Cuál es su nombre completo, hermano? Víctor Valderrama, soy presidente del Comité de Árbitros de Fútbol de Cochabamba. Muchísimas gracias. Palabras de esta autoridad que nos ha acompañado el día de hoy en una entrevista. Vamos a mostrarles también imágenes del momento en el que el hermano Evo Morales Saima está procediendo a tomarse fotografías con algunos árbitros, pues sienten bastante admiración por él. ¿Otra vez? Eso sería lo mejor. Me encanta el lugar que tiene. Entre ellos, vamos, la movilidad y este afuera. El número de la periodista. Bien, con esta información nosotros vamos a retornar hasta Estudios Centrales. Es lo que acontece a esta hora de la tarde en el municipio de Villa Tunari. Acaba de concluir un almuerzo con los árbitros que están llevando adelante este campeonato sudamericano Copa Evo 2022. Muchísimas